Abraham Disla, dirigente de los Leones. Abraham, un partido con muchas altas y bajas, un partido donde se vieron ampliamente debajo. Poco a poco pudieron retornar en el partido, pero no pudieron sacar esta primera victoria. Sí, sí, era algo difícil. Se sabía ya que iba a ser un partido muy incómodo para nosotros, ya que no contábamos con la integración de Patrick Miller, que había sido expulsado en el último juego de la semifinal. Patrick es nuestro jugador ofensivo, el alma del equipo en cuanto a la defensa también, en la punta. Y sabíamos que iba a ser difícil, pero ya en la segunda mitad el equipo tomó un encaje diferente. Lamentablemente no pudimos dominar en los rebotes, pero pensamos que para el miércoles todo cambiará. Y aparte de controlar las emociones de sus jugadores, ¿cuál será la técnica o táctica que utilizará Abraham Disla con ellos? No, mira, este es un equipo que tiene mucho corazón. A veces ustedes lo ven rabeteando, pero no es rabieta. Ellos lo que dicen es vamos a defender, cosas como esas. Son jugadores que no les duele perder y por eso reaccionan así. Y yo lo entiendo, uno le da una palmada en el pecho y ellos cambian. Incluso en los camerinos se piden excusa cuando uno se exige. Y así somos nosotros, luchamos con el corazón, pero pensamos que el miércoles ya con los refuerzos establecidos se puede lograr algo mejor. Un cambio de estrategia ahora para el segundo partido y ya en casa, cuando reciben a los Leones allá en San Carlos y la integración nuevamente de Patrick Miller. Sí, sí, ya con Patrick Miller todo cambiará. Como yo te dije, Patrick es el motor ofensivo del equipo y es el armador a la misma vez. Entonces yo pienso que ya con él, la integración de él, todo cambiará. El equipo confía en lo que tiene, la banca, Giancarlo Acosta, José Corporán, que vendría del banco ya en ese juego, Jerry Flores, que aportó muy bien, y a la vez Juan Guerrero. Pensamos que el equipo puede hacer la cosa mejor el miércoles. José Corporán ya como armador titular en este primer partido, 8 asistencias en 27 minutos, aunque ya normalmente será banco. ¿Cuál será la forma en que va a utilizar a Abraham Disla en los siguientes encuentros? No, Tongo siempre ha sido nuestro centro hombre. Tongo era el jugador que jugaba a la 1, jugaba a la 2, y él tiene confianza en eso. Él sabe que puede ser titular en cualquier lugar, en cualquier equipo, y tenemos la confianza en él que va a salir todo bien a partir de ahora. Jerry Flores, un jugador que quizás no vio tantos minutos en la semifinal, sin embargo, hoy recibió ese voto de confianza de Abraham Disla y los resultados se vieron. A pesar de que Jerry Flores vino como segundo armador. Sí, ya yo había hablado con él, ya tenía todo planeado de que él iba a jugar, ya se lo había comentado. Y él sabía lo que venía, él sabía ya el escenario que venía, y gracias a Dios hizo todo bien y me respondió bien. ¿Qué cambios deben de venir ya para el próximo partido? No, el equipo vendrá mejor defensivamente, tendrá varios ajustes ya en lo que es los dominios de los rebotes y pensamos que todo va a mejorar el miércoles. La salud de los muchachos, ¿cómo está? Está todo bien, todos los muchachos están bien, saludables. Tuvimos una semifinal muy difícil, llegamos hasta el último partido, los metros duraron una semana descansando, pero pensamos que el equipo está bien en salud y ya el cuerpo técnico de entrenadores trabajará para corregir eso. Muchas gracias, Abraham. Gracias a ustedes, bendiciones. Estuvimos conversando con Abraham Disla, dirigente de los Leones de Santo Domingo.